Si he aprendido algo en esta ciudad es que todo tiene un precio. Secretos, reputaciones, las vidas, la confianza. Si tienes que preguntar por ella es que no puedes permitírtela. Pero si eres yo, nada de todo eso importa. ¿Cuándo he pagado yo por algo? Demasiada luz. Hagamos que este sitio sea un poco más acogedor. A alguien le gustan los pájaros. Ese cuadro es más de mi estilo. Debería verlo más de cerca. Llaman a las azoteas el camino de los ladrones. Solo espero que no sea quien yo creo que es.
Erin. ¿Cómo no? ¿Te importaría hacer más ruido la próxima? ¿De qué otro modo ibas a saber que había sido yo? Basso te dijo que estábamos trabajando juntos en esto, ¿verdad? Bueno, estoy aquí. ¿Tú qué crees? Creo que no has cambiado nada de nada. Vamos, será como en los viejos tiempos. Me alegra que pudieras. ¿Has escogido esta ruta porque creíste que era la más rápida o la más divertida? ¿Por ambas? Vamos, hagamos que Basso gane su parte. ¿Es que pensáis usar alguna sombra, Lady Iluminada? Solo me adelantaba para explorar. Sé que te gusta ser el primero. Deberías hacerte con una de estas. Nos vemos al otro lado. Parece que no podré ir por ahí. Acabemos de descargar antes de que acabe la estivalia. ¿Y beber antes por un trabajo bien hecho? No podemos dejar el carro aquí fuera. ¡Día de fiesta! El ladronzuelo típico estará tirado en el suelo de una cervecería. Y los de la guardia estarán como cubas. No volveré a discutir una multa con un guardia borracho. Garrett, vamos. ¿Envidias mi garra? La he hecho yo sola. Seguro que la guardia estará impresionada. Sin duda nos va a oír llegar. Primero tendrán que cogerme. Estate alerta de lo que nos rodea. No se trata de contemplar las vistas, Garrett. Se trata de llevarse el botín. Sigues robando, ¿verdad? Yo robo desde antes de que tú anduvieras a gatas. Ese es el Garrett que conozco. ¿Qué tal una apuesta amistosa? A ver. Mira lo que he encontrado. Tú y yo de parranda. ¿Por qué dejamos de hacerlo? Dime. ¿De verdad no sabes la respuesta? Es mejor llamar poco la atención en sitios en los que no soy bienvenido. Y hay muchos de esos sitios.
En este barrio es difícil mantener un secreto. Bueno, ¿cuánto has robado? No se trata de cuánto robas, sino de lo que robas. Y de cómo lo haces. Parece que la piedra primigenia que quiere Vaso está en la sala de ceremonias de la mansión Northcrest. Es la casa del varón. No será fácil. ¿Preocupado? Sí, y tú también deberías estarlo. Tranquilo. Ya me encargaré yo. Este trabajo se complica cada vez más. Y no han venido aquí para el baile de verano. Muchos guardias significan mucho acero. Y los ladrones y las espadas no se llevan bien. Nunca he tenido problemas con las espadas. Pero claro, no solo soy una ladrona. No podemos dejar que los invitados del barón vean cómo se apaga. Y no veremos un carajo sin ella. Ah, se encienden y apagan todo el rato. ¿No sabes arreglarla? ¿Te parezco un ingeniero? Ningún criado puede mantenerse al día de todos los experimentos de su señoría. No veremos un futuro más brillante si las luces se apagan. Johnson, ven aquí. ¿Eh? ¿Quieres ayudar al chico nuevo? Lleva 10 minutos intentando encender el fogaril. ¿Acaso soy su padre? Vamos, antes de que se queme él solito. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Pasa?
¿Por qué estos chismes no dejan de apagarse? Las factorías. ¿Ah? Oh, vamos. Que tengo que acabar con él rápido, con sigilo y salir con vida. ¿Qué narices ha pasado? ¿Por qué has matado a ese guardia? Apenas era mayor que tú. Era un guardia, Garrett. Mal momento, mal lugar. No has cambiado, ¿verdad? ¿Y eso qué narices significa? Ah, que no mato sin pensarlo. Solo por una buena razón. Y no me pagan por ello. Así que básicamente está bien si lo haces tú y no yo. Ya veo, ya lo pillo. Pues ese guardia no se levantará para seguirnos el rastro y causarnos problemas luego. Para cuando un guardia se levanta, yo no estoy. Ah. Si tan ansioso estás por irte, quizá deba ir yo primero. Me haces perder el tiempo. Fiarte de esa garra te hace perder tiempo. Supongo. Toquen las jodidas campanas. Si sigues caminando arriba y abajo, vas a desgastar esas botas nuevas. Es mi chica, señor. Me va a presentar a su padre. Él no sabe que he entrado en la guardia. ¿Eh? La guardia conlleva honor y respeto. La cuestión es que se cree ese maldito rumor de que somos unos corruptos. ¿Ah, sí? Pues entonces sácale su maldita nave del culo. Señor.
preocupa que pueda ganar en esto? Lo compartiría, quizás. Me preocupa que hagas que nos maten. Sé cuidar de mí, ¿vale? Me muevo más rápido, escalo más rápido y... Matar más rápido, cometer errores más rápido. Lo cojo. No te controlas. Por eso soy la mejor. Supéralo. Acabemos el trabajo de una vez. Eso. Y además, yo diría de hacerlo sin esto. Creo que eso es lo que buscamos, la piedra primigenia. Túnicas. Las túnicas siempre son mala señal. Hermanos, Cornelius, Aldus, sacad las llaves. Es el barón Northcrest. Nos hemos reunido aquí para llevar esta ciudad a una nueva era. Una de progreso y de iluminación industrial. ¡Empecemos con la canalización de la primigenia! Samla Istrakakak. Itzkeremamakana. Vamos, bajemos ahí, será divertido. No, ya hemos acabado el trabajo. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Algo no encaja. Es muy peligroso. Y tú aún no estás lista. Oye, ya no soy una cría. Puedo hacer esto. Voy a bajar ahí contigo o sin ti. No, sin esto no lo harás. ¡Ah!